Ciertamente los Juegos Olímpicos es un evento a nivel mundial, en el cual los artistas de los diversos países competirán entre ellos para ver quién es el mejor. Y ciertamente los Juegos Olímpicos de este año dieron mucho que hablar, ya que sucedieron bastantes cosas interesantes y nunca antes vistas. Pero el día de hoy te hablaré concretamente de la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos. Y es que ciertamente toda coreografía suele mantener un mensaje central, el cual suele ser transmitido al público de manera artística. Y el día de hoy hablaremos del mensaje que apareció en esta ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos. Pues esto es el significado oculto en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2024. Advertencia: este video está basado en todo aquello visto durante esta apertura. Sin embargo, las deducciones y opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Si bien es cierto, toda obra artística, ya sea una película, una pintura o incluso una coreografía, están directamente sujetas a la interpretación personal de todo espectador, lo cierto es que muchas veces suelen tener un mensaje bastante claro, el cual fue puesto a propósito por el autor de la misma. Es por eso que en este video analizaremos la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, para descubrir los oscuros mensajes ocultos que nos habrían traído en esta ocasión. La puesta en escena de esta obra inicia en un escenario bastante peculiar, el cual representaría nada menos que al mundo entero con sus 5 continentes. Para empezar, veremos que las figuras con las que están formados los 5 continentes tienen un aspecto triangular, con representaciones que terminan en punta. Esta clase de representaciones o diseños estéticos evocan directamente a la agresividad, pues en términos de diseño, una superficie ovalada siempre nos dará a entender que se trata de algo más amable y tranquilo, y que no es peligroso. Sin embargo, al mostrarnos diseños con bordes afilados, directamente evocan a la agresividad y al peligro en la mente humana. Otro detalle importante de este escenario es que todos los continentes se encuentran unidos por medio de puentes, lo cual evocaría directamente el fenómeno social del globalismo, en el cual se pretende que todos los continentes y países del mundo se encuentren unidos e interconectados. Acto seguido, aparecería un personaje bastante extraño descendiendo desde el cielo. Se trata nada menos que de un ser dorado. Sin embargo, desde un primer momento, nos daremos cuenta que no es un ser humano. El color es un dorado metálico, lo cual evoca la tecnología y la ciencia. Por si esto fuera poco, el diseño de su traje refleja la luz de una manera bastante peculiar, lo cual también evoca a una alta tecnología. Por último, podemos decir que los movimientos de este personaje son completamente erráticos. Él no camina como una persona común y corriente, sino que por el contrario, estos movimientos nos harían entender que no se trata de un ser humano. Pero entonces, si no es un simple ser humano, ¿qué es lo que nos representa este personaje central? Pues ciertamente, podría tratarse de un ser de oscuridad, o incluso de un demonio. Sin embargo, lo más seguro es que nos represente a un extraterrestre. Y de hecho, el mismo comentarista de esta presentación se refiere a este personaje como Golden Record, el cual evoca un proyecto científico que consistía nada menos que en contactar vida extraterrestre. ¿Por qué mencionarían este proyecto científico dentro de los Juegos Olímpicos? Pues ciertamente el término Golden Record haría referencia directa a este ser dorado, el cual, como ya dijimos, representa la vida extraterrestre. Durante unos breves instantes, este personaje se pasea a través del escenario, caminando entre todos los continentes, es decir, que este extraterrestre habría estado paseándose por todo el mundo. Es entonces cuando aparecerían dos nuevos personajes. El primero de ellos lleva una ropa metálica, sin embargo es completamente diferente a este extraterrestre dorado, ya que evoca directamente a una armadura medieval. Este personaje lleva en sus manos nada menos que la bandera de Grecia. Al frente aparece un segundo personaje, el cual lleva una ropa que parece ser una parodia a los nobles de la Edad Media. A diferencia del personaje dorado, ambos caminan como seres humanos. Es de esta manera como ambos personajes se acercan a la criatura dorada y le entregan la bandera, la cual finalmente es elevada hacia el cielo.
Pero, ¿por qué le entregan la bandera de Grecia? Pues esto se debería a que los Juegos Olímpicos originales se fundaron precisamente en este país. Esta escena nos estaría contando que esta criatura venida del cielo habría existido en el mundo desde hace muchísimos años. De hecho, se encontraba ya presente durante la fundación de los Juegos Olímpicos. El caballero medieval y aquel noble representan a la nobleza y a las altas clases militares de la Edad Media, quienes aparentemente en aquellos tiempos también le rendían culto a esta criatura dorada. Es entonces cuando a un lado emerge otra figura interesante. Se trata nada menos que de una estatua sin cabeza. Esta no sería otra cosa que la diosa Nike, la diosa de la victoria, una deidad de la antigua Grecia. Así pues, esta interesante coreografía nos estaría contando que este extraterrestre se encontraba presente entre los mismos griegos y también entre sus deidades antiguas. Es entonces cuando un montón de seres humanos comenzarían a aparecer por todas partes, poblando por completo el escenario, el cual, como ya te dije, representa al mundo entero. Entre estos humanos que aparecen, podemos ver varias características. La primera de ellas es que encontramos tanto a hombres como a mujeres, por lo cual podrían representar de alguna forma a toda la humanidad. En segundo lugar, veremos que todos estos seres no tienen rostro. El simbolismo de quitarle el rostro a un actor transmite el mensaje de impersonalidad, es decir, ellos realmente no son individuos, sino que son considerados como masas o simples cifras. Algo muy parecido sucedía en algunos animes, como por ejemplo Fruit Basket. Cuando a los personajes secundarios se les quitaba el rostro, lo hacían simplemente para deshumanizarlos, como decir que eran simples números. Finalmente veremos que cada uno de estos individuos posee una luz roja a la altura del corazón. El corazón, de alguna manera, puede ser la representación del alma mismo y evoca las emociones y los sentimientos más primitivos. Los deseos y las pasiones más intensas pueden ser representadas de esta manera. Es de esta manera como al ritmo de una música ominosa, todos estos personajes comienzan a trabajar arduamente, levantando unas estructuras gigantescas con forma de círculos. Sin embargo, nos daremos cuenta que aquel ser dorado realmente no está trabajando, sino que simplemente los están dirigiendo. El mensaje de esto es que estas personas del mundo no son tratadas como individuos pensantes, sino que simplemente trabajarán sin pensar al mando de este ser superior, este extraterrestre de color dorado. Veremos que durante toda su labor, estas personas tienen movimientos y conductas animales. Ellos no caminan con la dignidad propia de un ser humano, sino que se mueven como si fueran simios, como si fueran animales o criaturas poco evolucionadas. Esto nos estaría representando que dichos seres humanos se encuentran mucho más cerca del lado animal, y que se dejan llevar por sus deseos e impulsos naturales, dejando muy de lado sus convicciones o su propia dignidad. Es entonces cuando, luego de bastante esfuerzo, estos trabajadores sin rostro logran levantar varias estructuras de forma circular, dando paso al siguiente evento extraordinario. Pues es precisamente en ese instante cuando la música simplemente se apaga, y vemos como una criatura extraña comienza a emerger desde el suelo. Se trata de una criatura negra tocando una especie de piano. Sin embargo, la posición de dicho piano es completamente antinatural, ya que va inclinado por completo, violando las leyes de la física y de la gravedad. Esto nos estaría indicando que dicha criatura es algo que puede sobrepasar incluso las leyes de la gravedad. Para empezar, destaca bastante que dicho ser se asemeja a una sombra, ya que es completamente negro. Por si esto fuera poco, sale desde las profundidades de la tierra, envuelto por humo negro, y el color que ilumina el piano es nada menos que el color rojo, lo cual evoca directamente a un horno de fuego. El simbolismo tanto del humo negro como del color rojo del piano nos estaría evocando directamente a aquello que se encontraría dentro de las profundidades de la tierra. Y es que, según se dice, el infierno mismo se encuentra en este sitio, siendo un lugar lleno de fuego y de oscuridad. Claramente este personaje evocaría todas estas ideas en el subconsciente de los espectadores. Así pues, este personaje representa a un ser sobrenatural que sale de las profundidades de la tierra donde hay fuego y humo, y sin embargo en el momento en que emerge lo hace tocando una melodía bastante tranquila,
la cual trae paz a todo el ambiente. Así pues, podemos concluir que la razón por la que todas estas personas sin rostro estaban trabajando tan arduamente era para invocar o permitir que esta criatura oscura saliera y les trajera la paz. Sin embargo, mientras aún la melodía tranquila de este ser oscuro inundaba el ambiente, aparecería otro personaje, un ser que aparece repentinamente en el medio del escenario. Ciertamente se trata de un personaje completamente diferente a todos los anteriores, pues para empezar, él sí tiene rostro, lo cual significa que tiene una identidad propia. Por si esto fuera poco, también viene vestido completamente de negro, algo que culturalmente está relacionado a la maldad, la oscuridad y las tinieblas. Las personas que se encuentran alrededor se encuentran por debajo de él. Por lo tanto, esta criatura vestida de negro está recibiendo la adoración de estas personas sin rostro. Otro detalle interesante es que él lleva un reloj dorado en la muñeca, lo cual también es un símbolo de la riqueza. Quizás se trate del mismo personaje del piano, solo que ahora está junto a las personas que trabajaban, como si formara parte de ellas, dispuesto a dirigirlas como un ser superior. Otras figuras duales que podrían estar representadas son Olimpia y Delfos, Fausto y Mefistófeles, o incluso el falso profeta que sale del mar y precede al anticristo. Esta enigmática ceremonia termina cuando todos estos círculos comienzan a levitar hacia el cielo, como si fueran arrastradas por una fuerza sobrenatural, dando forma al símbolo de las Olimpiadas, mientras que abajo todas las personas del mundo se encuentran arrodilladas como adorando a esta fuerza superior. Así pues, y en conclusión, creo que el mensaje y el simbolismo de esta clausura de las Olimpiadas fue algo bastante sencillo. Se trataba de un extraterrestre que bajó al cielo, el cual comenzó a dominar y a controlar a la humanidad completa, quienes comenzaron a moverse guiados por sus propios impulsos y deseos naturales, lo cual da origen a que aparezca un ser oscuro y terrible, el cual proviene de las tinieblas y que también desea su adoración. Personalmente, me pareció una puesta en escena bastante interesante, pero también al mismo tiempo perturbadora. Si te gustó este video, dale me gusta. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.